Mónica y este reporte. Buenos días, les informamos que esta es la última semana en la que están participando una delegación guatemalteca en la conferencia sobre cambio climático en París, Francia. Empresarios de Agexport viajaron con el objetivo de apoyar los esfuerzos nacionales de posicionar a Guatemala con la ejecución de más de 100 proyectos de desarrollo sostenible. La delegación se reúne con instituciones relacionadas a temas de innovación tecnológica, bajo carbono, agricultura climáticamente inteligente, eficiencia energética, gestión de residuos y desechos, entre otros, con el propósito de establecer alianzas que le permitan a la institución fortalecer las acciones que vienen realizando para mejorar la competitividad ambiental de las empresas exportadoras guatemaltecas. En el evento, Guatemala dará a conocer al mundo el proyecto Guatecarbón, el cual busca reducir emisiones de carbono por deforestación evitada en la reserva de la biosfera maya. La conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático tuvo delegados de 106 países. El tipo de cambio es 7.61 el dólar y 8.30 el euro. Recuerde, si quiere economía en